Y mientras se debaten los puntos del orden del día en Cámara Baja, los cartistas fervientemente pretenden convencer a sus colegas oficialistas colorados de cambiar su voto. Esos votos que ya estaban comprometidos a favor del juicio contra la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones. Y en ese contexto, los cartistas inclusive aseguran que podrían revertir esos votos. Nosotros estamos casi 37 de los que estamos en contra del, o sea, 37 en los que estamos en contra del juicio político. Más que nada vieron eso y seguramente ellos quieren seguir trabajando en algunos colegas para tratar de llegar a los dos tercios. Pero nosotros, de nuestra parte, creemos que estamos haciendo lo correcto. No queremos usar eso como un garrote parlamentario, con un jaque de juicio político. Y ahora más que nada que se está usando, o sea, perdón, hay muchas intervenciones de la fiscalía combatiendo el crimen organizado. ¿Están negociando con algunos abdistas para que voten en contra del juicio político a Sandra Quiñones? La Cámara de Diputados de por sí es una intensa negociación. Y yo me comprometo como diputado a convencerle yo a los colegas, no ellos a mí. ¿Le convenció a él, Rivas? No, hablé con él, es un amigo de años. Está en otra bancada y después compartimos un momento y estuvimos hablando. Pero no dudo que puedo convencerlo. ¿Estuvieron hablando por teléfono con alguien? ¿Cuándo? Hoy. No, la verdad, no me acuerdo. Estuve hablando, pero no me acuerdo con quién.